Y las pandillas continúan comunicándose desde las cárceles pese a que medidas excepcionales que deberían impedirlo. Las autoridades de seguridad pública confirmaron que estos grupos están usando señales de internet residencial para ordenar ilícitos. Los pandilleros continúan comunicándose desde las cárceles para ordenar homicidios y extorsiones. Pues fíjate que todavía no se ha logrado cortar el 100% el tráfico, ¿verdad? Seguimos trabajando. Esto a pesar que se han implementado medidas excepcionales desde hace meses, con el fin de eliminar la señal de telefonía dentro de los centros penales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No están funcionando las medidas? Bueno, la comunicación por medio de la telefonía celular, que era un porcentaje mayoritario, el medio que se usa, ha sido reducida de una forma muy marcada. El ministro de Seguridad dijo que los grupos criminales han comenzado a adoptar una nueva modalidad de comunicación, y es por internet, por lo que sospechan que la señal llega desde las casas cercanas a los penales. Estamos atacando esa situación también. ¿Cómo lo están haciendo, ministro? Bueno, estamos identificando a través de determinados medios técnicos los lugares donde están generándose estas señales. Que salen de varios penales en algunos momentos en específico. Eso lo hemos podido determinar a través de los procesos de requisas y de inteligencia que tenemos dentro del sistema penitenciario. Por lo que comenzarán a hacer inspecciones en conjunto con las telefónicas. ¿Qué tipo de acciones se van a tomar, por ejemplo, en las residenciales? Lo que usted dice? Bueno, son medidas de carácter técnico, pero también de carácter legal. Así como lo hemos hecho en el caso de la telefonía celular. Y hablando de cárceles, el ministro de Seguridad dijo que tienen un estimado de cuánto puede costar adecuar el ex penal de Cojutepeque para que funcione como sede policial. Podría ser una inversión de unos 3 a 4 millones de dólares, dependiendo del diseño que se haga. ¿Pudieran salir esos recursos? Bueno, podrían provenir de recursos del Estado. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.